Hola chavales, estamos aquí en Nuevo Más, estamos aquí en Proct Manager 2020 y bueno como veis en el título hoy vamos a correr con Tadel Pogacar si recordáis hace unos días, bueno hace unas semanas más que nada hicimos un homenaje a Nairo Quintana por el gran inicio de 2020 que ha tenido pues hoy vamos a hacer lo mismo con el esloveno Tadel Pogacar. Antes de nada de empezar con este vídeo me gustaría recomendaros los dos últimos vídeos de Procycling Manager 2020 por si no lo habéis visto. El primero fue el vídeo de la carrera profesional presentando nuestro equipo y el vídeo de ayer fue el modo pro cyclist también me gustaría decir que si no estáis suscritos y os gusta este tipo de vídeos que os suscribáis que le deis like comentéis y todas esas cosas también me gustaría indicar otra cosa y es que hoy vamos a utilizar como estamos utilizando últimamente la data base de la true así que eh, os lo voy a dejar su Twitter en la descripción. Y bueno, si queréis tener el juego un poquito más baratillo, también os dejaré el link a Instant Gaming por si lo queréis tener más barato. Una vez acabado con el spam. De, de lo de like, suscribirse y que comentéis y, y, y compartirlo y todas esas cosas me gustaría decir por qué, porque ya lo explica más o menos en la entradilla si recordáis hace unos... no sé, sab, sabría deciros la cifra exacta del tiempo que ha pasado bueno, vamos a dejarlo en unas semanas hicimos una, un homenaje, por así decirlo, a, a la primera parte de la temporada que había hecho Nairo Quintana, que ganó en Provenza en el Tour de Bar. Luego en la París Niza también lo hizo bastante bien. Pues me gustaría hoy homenajear a Tadel Pogacar, ¿Vale? De momento vamos a ir eligiendo. Porque hemos elegido una carrera bastante bonita. Ya sé que la hemos recorrido. Como digo, la data base es, aunque ponga aquí de Foul, realmente es de la True. Os dejo su Twitter en la descripción. Y por lo de las... Digamos ahora lo vais a ver. Que esto si no me equivoco. No sé si se lo cogió de la True o de P.C.M. Spain lo de las banderitas también os lo dejo en la descripción con el instant gaming y con mi Twitch porque ya que tenemos no que hacer la planificación de la carrera profesional hemos elegido he decidido coger una etapa del Tour de Francia que la verdad es que me he ido a la página oficial del Tour para investigarla y ahora cuando os dé más los datos cuando acabe de hablar un poquito de Tag, de Pogacar, aunque he subido homenaje también hay que decir que la etapa que hemos seleccionado para probar a Tadel Pogacar os va a gustar. Por cierto, la dificultad elegida que he elegido para este vídeo es la dificultad extrema. La etapa que he elegido es la del gran Colo joder, la del gran colombier. Que bueno, luego hablaremos un poquito más de la etapa, pero bueno, vamos a hablar de Tadel Pogacar. Me hubiera gustado correr el tour de UAE o la Vuelta a Comunidad Valenciana, que es más o menos lo que ha corrido aparte de los ca del campeonato nacional de Eslovenia en ruta, pero eh, no he podido pasar del Procycling Manager 2019 al Pro Cycling Manager 2020 la data base. Puede que ser que yo haya sido un inútil y no lo sepa meter, pero bueno, he decidido correrlo así. Eh, quería indicar que más o menos este año... ¿Por qué hacemos el homenaje? Vale, primero empezó a competir en la Vuelta a Comunidad Valenciana que consiguió dos victorias en Cullera y en Bernia en la Sierra de Bernia consiguió la general, la clasificación de jóvenes evidentemente, en la clasificación de montaña quedó segundo y por puntos quedó tercero. Luego en el Tour de UAE quedó primero por jóvenes, tercero en la rivalidad la regularidad perdón y segundo en la general también consiguió una victoria y un segundo puesto la victoria y el segundo puesto lo consiguió las dos veces en el jafet y el segundo puesto es porque se encontró a un granada en yates que ya os dije, digamos cuando hicimos el escalafón para así decirlo de los hombres de las clasificaciones, bueno, de los hombres que son llamados a ganar clasific grandes clasificaciones generales de las grandes vueltas, ya dije que para mí ahora mismo el que está a un nivel brutal por encima de todo el mundo es Nairo. También Rencoeberepol está bien, pero ya vamos a hacer una una serie con él ya que os lo dije el, en el vídeo de la carrera profesional también por ejemplo Mikel Landa se le vio bien Fulsan, eh, Alan Yates, Mene Poel pues eh, son gente que se les ha visto bastante bien pero bueno seguimos con Pogacar. en el UAE lo que digo quedó primero y segundo la que quedó en el segundo puesto es porque Alan Yates le reventó en la clase, en la última competición que hemos visto bueno la primera después del parón del coronavirus pues quedó eso en Eslovenia en ruta que aquí me, me he reído porque me hizo gracia porque la retransmisión se vio un, como un tele mm, sí como si fuera Goku que se teletransportó este Rockliz porque no se vio en cámara un poquito lo que pasó en el ahora mismo no sabría deciros en qué mundial creo que en el último que Consiguió Sagan que no se vio los últimos como 3 kilómetros. Pero bueno, vamos a dejarlo. Eh, no he podido hacer como he dicho las Starlist. Pero vamos a ver que nos salen. Vamos a irnos a UAE. Por cierto, también quiero decir una cosa. Y es que su gran objetivo es el Tour de Francia de momento. Y hemos cogido el 8. Pero ya veis que vamos a ver si podemos ordenarlo por nivel. Eh, ya veis que los niveles, pues evidentemente UAE. Como la mayoría os lo podéis esperar, no es Jumbo Bisma ni Ineos, no dominan tanto, pero creo que trae un equipo competitivo. Evidentemente, como digo, no es Jumbo Bisma, no es Ineos, no lo van a controlar la carrera así. Pero bueno, vamos a pasar a nombrar también, ya que hemos hablado del rendimiento en de la vuelta a comunidad valenciana y el tour de UAE, me gustaría nombrar los 8 corredores, porque no puedo hacer los 198 corredores, porque todavía creo que no están los 8 confirmados de los 22 equipos, pero el de UAE, que sí que está confirmado, salvo desgracia, pues sí que me gustaría comentarlo. Eh, vale, eh, Fernando Gaviriano va, formó los sí, hit, de la Cruz sí. Magnulti no, tal del Pogacar sí. Me imagino que haciéndolo por montaña lo hago mejor, ¿no? Vale, eh, Pogacar Formolo, Aru de la Cruz. Perdón por tenerlo que hacer esto, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacerlo rápido. Christoph también está. Bistrón eh, me queda también Marco Marcato, que este seguramente que bueno le estoy aquí. Lo siento por no leerlo bien. Y me quedaría, Christophe está puesto. Vale, me quedaría Jan Poland. Vamos a buscarle. Eh, bueno, estaba aquí de los primeros. Pues ¿qué me parece el 8? Vale, perdón por el corte, pero me he tenido que ir un momento. Y bueno, vamos a hablar del 8 porque es bastante curioso. Diría que de los 8, 4 son escaladores. O sea, son buenos subiendo. Que yo me quedaría, pues los que suben bien. Serían evidentemente Pogacar, Formolo, Fabi Aru de la Cruz y Jan Polank y luego tenían otros cuatro que por así decirlo son bastante bueno otros tres perdón no sé contar ahora mismo que son Christof y Bistro y Marcato que bueno no no evidentemente en montaña no puedo, en la alta montaña sobre todo no van a poder ayudar pero me imagino que en los terrenos ya no, pues sí que los usarán bastante esta configuración de llevar un gran sprinter con Christof les va a salir bien pues yo creo que no pero vamos a ver qué puede hacer eh, el UAE, porque sinceramente, evidentemente con lo del coronavirus, ahora mismo tienen que tirar la casa por la ventana y tienen que intentar ir con su, su mejor 8 a todas las carreras. Pero yo creo que en la montaña, por ejemplo, a Aru el año pasado le vimos mejorando, formó lo de hecho en la vuelta a España tuvo que abandonar. Polan, si estando motivado, yo creo que lo puede hacer bastante bien. Y de la cruz también. Pero yo creo que Cristof y Bistro y Marcato, pues yo creo que los usarán como llanadores. Que también sé que por ejemplo en el se está Luke Rowe. Que esa gente tira bastante. Así que bueno, vamos a irnos ya para la etapa 3D. Porque me gustaría comentaros una cosa de esta etapa. Que es brutal. Y ahí tenemos el 8, lo que os digo. Eh, para mí cuatro escaladores. Y bueno, perdón. cinco escaladores más o menos. Evidentemente no son del nivel todos. Que jumbo bisma e ineo pero yo creo que se podrían defender y luego tres para digamos el llano y para intentar luchar alguna etapa que ya no bueno nos vemos en la etapa 3d bueno vamos a salir ya antes he dicho que os quería comentar una cosa de esta etapa que me parece brutal vamos a ver cómo sale este tal el pogacar que bueno no sale mal ya habéis visto al principio de la partida que no salimos ni como favoritos ni siquiera pero bueno me gustaría eh, o sea, comentaros perdón, una cosa de esta etapa que me parece brutal. También decir que me he tenido que ir a, a la página oficial del Tour de Francia para ver qué etapa seleccionaba de este Tour, ya que por ejemplo la etapa de la planta de Belfield podríamos pues, utilizar para cuando probamos las cronos. Pero me gustaría comentar esta etapa porque me parece brutal. Es verdad que digamos, no sé cuántos serán los primeros 100 kilómetros son totalmente llanos, pero a partir del primer puerto son tres. Puerta Racos, yo los llamaría casi los tres horse categoría evidentemente el Gran Colombia lo va a ser, pero es que voy a pasar a deciros los porcentajes, ya sé que esto es un vídeo homenaje y que no lo debería decir, pero me parece tan exagerado esta etapa, la parte final, que me gustaría comentarlo, lo siento por mi francés, pero bueno, eh, vamos a decir, dejarlo como el primer puerto, ya veis que es monstruoso, 11,7 kilómetros, o sea, perdón, 11,1 kilómetros al 8,1% de media, pero si veis aquí eh, en el perfil que está bastante bien representado, los últimos 3 kilómetros están por encima del 11% de media. O sea, el, perdón por el, mi francés, como digo, pero el monté de la el fromentel, algo así. Monté de la Selle de fromentel. Lo siento por mi francés, como digo. Pero es que este puerto me parece brutal, sobre todo esos últimos 3 kilómetros. Luego el siguiente puerto sí que lo puedo nombrar, el Col de la beach no sé si lo digo bien, así que pido disculpas por los que sepáis francés, porque os, os deberéis estar dando puñetazos, pero pido disculpas. También el Col de la beach hay que decir, o sea, el segundo puerto, vamos a dejarlo ahí, también es un puerto, muy, es bastante más corto, casi 7 kilómetros al 8,9%, y la parte más dura, como veis indicado aquí, pues perdón que me he ido al Gran Colombier, pues está en la parte intermedia. Luego nos vamos a ir al Gran Colombier, que es verdad que es un puerto muchísimo más largo. Casi el Gran Colombier es como juntando los dos puertos anteriores. Es verdad que tiene 17,4 kilómetros al 7,1%. Pero como veis, hay en bastantes zonas que hay un descanso. Pero bueno, lo que decía que... Me parecen tres puertarrazas, sobre todo el primero, es brutal. Para como final de etapa yo creo que sería brutal, pero bueno. Eh, lo siento por esta parte, pero es que me... Ya, ah, bueno, ya aprovechando que para el vídeo para comentar esto, también me gustaría deciros para la gente que os gusta mi canal, ¿con qué corredor queréis que corra el Tour de Francia completo? Se me ha ocurrido uno que ya os lo dije la otra vez que era Tivo Pinot pero si me comentáis qué queréis que haga con otro corredor pues me gustaría que me lo dejáis por los comentarios para que intentéis interactuar y para que forméis parte de los vídeos digamos así que bueno nos vemos ahí en el Gran Colombier pero vaya brutalidad sobre todo este primer puerto y el cos de David bueno lo siento ya sé que os había dicho una vez repasada la etapa que me iba a ir para el final pero quiero dar muestras que de la máquina de este año, del Pro Cycling Manager 2020, es una ratilla, ya veis que están tirando, pues, eh, Grupama francés de Ye, este, eh, Arkea, Mitchelton, eh, Jumbo visma con Butvanera, G2R, también por aquí está este Barin McLaren, y eh, por aquí también Ineos, pero ¿sabéis por qué están tirando muy a lo bestia esta gente? Pues mirad. Eh, mirad quién se ha caído Egan Bernal o sea no lo quería mostrar pero he visto que la máquina se han puesto tan guarra a tirar que ahí veis a Ega, al pobre Egan Bernal cortado también te estoy diciendo que pues el Tini tampoco es que le esté haciendo mucho caso es verdad que por ejemplo aquí han soltado a Tau, en el Har, también la han dejado aquí a Sivakov pero me parece increíble como ahora mismo la máquina está haciendo la trama. La rata para dejar cortada a Gamberna. Evidentemente Swift no está entrando por la cuenta que le trae porque está tirando a su líder. Pero mirar cómo está entrando ahora. Bueno, ahora mismo Matthews está atacando. No, no sé muy bien por qué. Pero mira, está tirando hasta Na. Eh, AG2R, Mitchelton, eh, bueno y Capetab, Grupama Bueno, esto es lo quería dejar para dejar constancia que la IA este año cuando se cae alguien Lo aprovecha a la, a la mínima, ya lo habéis visto ahí, pero bueno eh, Vamos a ver que se ha ido un grupo de 7 Bueno, se ha ido Giddy, Dare Galopen, Galopén, Arnaud de Mar, Budad, Bud y Sonic Oldbury, la verdad es que ese grupo de 7 precisamente no es que me preocupe. Pero bueno, como digo, esta parte era para dejaros constancia de cómo funciona la máquina. Eh, y vamos a ver si Egan Bernal se recupera. Seguramente que cuando volvamos con el otro clip, pues lo, lo diga. De hecho, está tirando carapaz de él, así que bueno, volvemos al pelotón y ya ahora sí que sí, espero que nos vayamos al final de la etapa del día de hoy. Bueno, mira que yo quería ir al final, pero es que ha pasado otra cosa rara. Ya veis que todo mi equipo va a petar. Es verdad que Fabio Arus ha quedado ahí porque, desgraciadamente, ha tenido una caída. Pero una vez que ha acabado el call de la frente, o sea, este puerto, que el, el Prometel o algo así. Eh, ya veis que se ha cortado en un grupo de 24 corredores en que están los dos Jades, Mikel Landa, Bus, Aquí vemos a Chris Frunton, Dumoulin, Bauke, Moreman, Nibali, Thibaut Pinot. Eh, Fulsan, Higuita, Rigor Turán, Román Bardet, también Lilian Calmeyán, Nairo Quintana, Emanuel Buzman, Sasman también. Pero ya veis que viene un grupo por detrás cortado, que bueno, no sé qué le ha pasado, pero mira, viene Jungles, Marsoler, Warren Barguil, así que no sé qué está pasando ahora mismo. Pero la máquina se está volviendo un poco loca. Evidentemente Egan Bernal no creo que llegue. Pero ahora mismo cuando quedan todavía unos 60 kilómetros. Somos aquí 32 en el pelotón. Por cierto, voy a poner a proteger a Formolo de momento. Y vamos a ver si vuelven. Pero están pasando en esta partida cosas muy raras. Lo primero, la ratilla que ha hecho la máquina cuando se ha caído Egan Bernal. Cuando el ritmo del pelotón era bastante relajado. Y de hecho había una fuga. Y ahora en este puerto previo al Col de la Beach han tirado bastante fuerte para dejar la parte final también es verdad que son los 3 kilómetros que os comentado antes al 11% pero no sé qué narices pasan ya veis que salman está se está sacrificando por su compatriota y compañero de equipo de equipo perdón por busman pero no sé qué narices está pasando, es que de hecho no sé si quedarme aquí con mi trío, que ahora mismo está David de la Cruz, David de Fórmula, aunque el español y el italiano la verdad es que le quedan muy poco, por cierto, no quería pasar la ocasión de tirarle mierda a cómo son los mayores de los campeones nacionales de UAE, que ya sé que lo he dicho en otro vídeo, pero me parecen horrorosos. Y menos mal que Pogacar no ha ganado este, estos días a, a esta primo Rocklick en el campeonato nacional de, de Eslovenia porque hubiéramos tenido algún que otro problema. Está tirando uno de los Yates, que me imagino que sea... ¡Ah! Simon Jace está sacrificando a favor de su hermano Adam Yates. Qué bonito, ya veis que estoy retrocediendo posiciones, pero no sé qué narices está pasando desde tal lejos. Yo creo que voy a coronar aquí con David y nos vamos a ir al puerto, pero yo creo que van a parar el ritmo. Ahora mismo está trabajando Bauke Morema para el escualo para Vincenzo Nibali. De Vincenzo Nibali hay que decir que me gustaría hacer un vídeo. Ahí tenemos a Iguita que, si no lo sabéis, bueno... Ir a carrera profesional para saber si le tenemos en la carrera profesional o no O también a lo mejor tenemos a el Pogacar Así que bueno, si lo queréis ir a ver ahí Está hace dos vídeos Peta definitivamente Mikel Landa Que por cierto, Barín McLaren ya habéis visto cuando os lo he mostrado Que era uno de los equipos más ofensivo Peta también, Simon Yates Cuidado aquí con Simon Yates y Mikel Landa Las rotondas, pero ya veis ahí que Pogacar Va sufriendo bastante. Queda un kilómetro todavía para coronar Col de la Beach. Y vamos a ver si no perdemos posiciones. Román Bardet parece que está... Bueno, es que está atacando Vincenzo Nibali. Parece que Fursan quiere ir. Va Nibali, va Nibali. Cuidado que estamos enfrentando aquí a del Pogacar. Que por cierto tiene... A ver cuánto tiene de descenso. Ah, bueno, un 72. Pues vale, definitivamente se ha ido Vincenzo Nibali. Y en la bajada evidentemente no le vamos a coger. Aquí nos hemos quedado con de Pogacar en un grupo de nueve con Fulsan, Chris Frun, Emanuel Buzman, Adam Jay, de Pogacar, Thibaut Pinot, Tom Morén, Bauke Morema, Nairo Quintana y hay que recordar que Trek tiene por delante a Vincenzo Nibali. Así que bueno, yo creo que nos vemos en el puerto del Gran Colombier. Bueno, ya veis que estamos en las primeras rampas del Gran Colombier y que está tirando Román Vardez, aunque en el puerto anterior en el Col de David ya hemos visto sufriendo. Por delante está casi dos minutos. Vincenzo Nibali, que está, yo diría, en la parte más dura, aunque luego hay una, otra parte en, el, en la parte media y en la del final bastante dura, pero ya veis que ahora mismo están te, atacando Chris Frunty, Bob Pinot, Román Bardet, Fulsan, eh, me imagino que será Adam Yates todavía, si Adam Yates, Bumman, Tondo, Monet, Nairo Quintana, Bauke, Molema... Y ya veis aquí que me he quedado cortado, pero yo voy a ir poquito a poquito subiendo. Ya veis que me he quedado con los Education First, con los dos colombianos y el canadiense. Pero bueno, yo creo que voy a ir a ritmito a con tal Povacard. De hecho, ya habéis visto que cuando ha cargado la tapa no era de los favoritos. Pero bueno, ya veis que lo que he dicho antes. Lo de UAE. Eh, vamos a ir a David de Formolo. Esto es un crimen, ¿vale? UAE. Estamos a un minuto 25, yo creo que vamos a ir remontando. De hecho ya han cogido enseguida a Vincenzo Nibali. Eh, la verdad es que no estoy yendo a un grupo, a un ritmo increíble. Vuelva a atacar Thibaut Pinot, le sigue Jaco Fulsen. Como digo, con Thibaut Pinot me gustaría hacer una, bueno, un tour de Francia, pero no sé si queréis que lo haga. Y bueno, estamos en la parte más dura, parece que Rigoberto Urán quiere colaborar un poquito. De hecho, voy a subirlo un poquito, vamos a ver si le recortamos porque nos sacan dos, bueno, dos minutos, perdón. También vemos que, por ejemplo, el corredor de arquea Nairo Quintana está en una posición un poquito trasera. De hecho, está petando Vincenzo que ha hecho el, digamos, el esfuerzo anterior en ir desde el Cordabridge. En la parte final hasta este final bastante lanzado. Aunque Tom Moren parece que también va sufriendo bastante. Y bueno, aquí poco a poco nos vamos a acercar para, acer, para, acercando, perdón, no sé hablar. Y ahora viene un tramo llano que vamos a ver si relevaran. Eh, me releváis. Bueno, al 67 me entráis. Por favor, decidme que me entráis, Education First. Que sois tres Es malditos Education First. Peta definitivamente a Adam Jade que bueno, ha estado ahí tirando con su hermano, aquí vemos a Tadel Pogacar, que ahora parece que sí, que sí, quieren hacer el último esfuerzo para intentar llegar, ya podríamos haber llegado en este descansito, Peta también definitivamente, Nairo Quintana, y como veis, vamos... Aumentando posiciones, aunque Ton en también, cuidado que quedan 8 kilómetros de puerto. Y no es que vayamos precisamente sobrados, ¿eh? Porque aquí parece ser, bueno, vamos a poner el esfuerzo. De hecho, de hecho casi que lo bajaría. Ya veis que todo el mundo va petado. De hecho, yo creo que los que mejores van son los Education First. Y yo ya veis que ahí que con un ritmo del 65 estamos remontando a Dan Yates Pasito a pasito un poquito al otón de Moren, que por cierto está ahí delante, pero ya veis que todos vamos petados y va a venir ahora un descansito. Me gustaría llegar a la rueda de Chris Fumbao que más, bueno, Fursan parece que va sufriendo más. Pero vamos a ver si tal el Pogacar con este último impulso llega aquí a los Education First, que parece que son el equipo que tiene, por así decirlo, la manija. Todavía podremos apretar un poquito más. Pero bueno, ya veis que estamos sacando de punto a Román Bardet y a Tom Dumoren. Cuidado que estamos ahí moviendo con el numérico. 4 y el 6. También está Budman aquí con Tibop y no Fulsan, como digo, parece que va sufriendo de los que más. Pero parece que vamos petando Vamos a ver si manteniendo Pues si me releváis Aunque también ha petado Tadej Pogacar Ya os he dicho que había sido la etapa Bastante dura desde el principio Con lo de Egan Bernal Pero a falta de 4 kilómetros Para coronar el Gran Colombia esta etapa Como digo, este homenaje a Tadej Pogacar Nos hemos quedado cortados Queda un minuto y 20 O sea, estamos a un minuto y 20 del primero Pero ya veis que vamos a un ritmo tan bajo de hecho voy a ir dando el habituallamiento a tal el para que vaya subiendo vamos a ir al 62 ya veis que vamos a un ritmo bastante pobre y vamos a ver si aunque ya entramos en el top 10, parece que Tom Dumoulin ahora empieza a acelerar. Vamos a llegar al último kilómetro, no sé quién va a ganar. Está entre Chris Froome, Bauke Morema, Jaco Fulsan luego por detrás viene Guzmán Pinot y Rigoberto Urán. Parece que Rigoberto Urán es el más completo. Por aquí viene Tom Dumoulin con Tadej Pogacar, pero parece que aquí... Nos vamos a quedar todos, vamos a hacer aquí el último sprint que yo creo que podemos remontar bastante. Parece que va a ganar Bauke Monema como el Lombardía lo hizo. Luego segundo va a quedar Chris Froome, Tercero Jakob Fulsan, que final más raro finalmente. Y nos vamos a pegar a la rueda de los Education First, de Tibo Pinot y de Manuel Buzman. Así que bueno, quiero que me digáis por los comentarios con qué corredor aparte de Tibo Pinot queréis cada... Un tour de Francia y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Aunque ha sido un poquito raro la partida, así que bueno, espero que os haya gustado. dar a like, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Adiós.